¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. Vendetuhumo.com. En vendetuhumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. ¡VendetuHumo.com! Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. Vendetuhumo.com ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? Vendetuhumo.com Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. Vende tu humo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas, conviértete en analista de geocosas. Vende tu Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo. humo.com. El 97% de la gente piensa que. Solo uno de cada 12 ventistas dicen que. Demasiada competencia. Invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. humo.com! No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo. Aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Uber, para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. Vende tu humo.com ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo tres horas al día desde hace un mes y ya eres rico? Vende tu humo.com Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. Vende tu humo.com ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? Vende tu humo.com Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. Vende tu humo.com En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. Vendetuhumo.com ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. Vendetuhumo.com 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Bienvenidos una noche más al Cuentacuentos. Esta noche seguimos con los relatos sobre el lore de Warhammer 40.000. Tras hablar de los ultramarines, seguimos conociendo más sobre el poderoso acorazado imperial clase gloriana Honor de Macrash, el buque insignia del primarca Robot Killiman de los ultramarines y su conflicto con la infidus imperator de los portadores de la palabra. Gracias a la web Wikihammer40K por, per por permitirme compartir con vosotros este contenido. Ahora, poneos cómodos, relajaos, cerrad los ojos y dejaos llevar por el relato de esta noche. Siguiendo las órdenes de su primarca, Marius Gage, persiguió inmediatamente a la Infidus Imperator. Mientras tenía lugar la persecución, tres cruceros de los portadores de la palabra se volvieron para interceptar la nave de los ultramarines, intentando ganar tiempo para que la Infidus Imperator escapara. Marius Gage Asistido por el capitán de la nave OUNOMED, abrió fuego contra los tres cruceros, destruyendo dos de ellos en la primera descarga y paralizando al tercero en la segunda. Corfaerón, después de haber sobrevivido al enfrentamiento con Gilliman, se despertó de sus graves heridas e inmediatamente ordenó a la Infidus Imperator que se acercara y se enfrentara a la honor de Macrash. Viendo en esto una oportunidad para terminar el duelo, Gag ordenó a los ultramarines que prepararan grupos de abordaje para capturar y destruir el Infidus Imperator desde dentro. Liderando el asalto estaba el capitán Aerion Mersaror y un grupo de veteranos con armaduras de exterminador modelo Catafracti. Los dos buques de guerra se encontraron y se trabaron. Ambas embarcaciones desataron una descarga de costado sobre la otra. Marius Gage ordenó que se dispararan torpedos de abordaje y se extendieron las garras de atraque y los puentes de asedio, arrojando a miles de legionarios ultramarines a la Infidus Imperator. El asalto de los ultramarines inicialmente fue bien, ganando terreno rápidamente a bordo de la nave de los portadores de la palabra, pero entonces el sensorum detectó una repentina acumulación de energía desconocida en el puente de la honor de Macraje. Al ver a los cultistas del caos concluyendo un ritual oscuro, los ultramarines se dieron cuenta de que habían caído en la trampa de los portadores de la palabra. Cuando se completó el ritual, una gran explosión de energía disforme sacudió ambos buques de guerra, causando daños severos en la Honor de Macraje. El ritual también conjuraba a hordas de portadores de la palabra, legionarios y demonios que se materializaron en las entrañas de la Honor de Macraje, provocando que estallara la lucha a bordo del buque de guerra leal. Mientras lideraba escuadrones de ultramarines para repeler a los enemigos internos, el señor del capítulo Marius Gage se encontró con un gran demonio. Al darse cuenta de que debían purgar el buque insignia de los intrusos demoníacos a toda costa, Gage y un escuadrón de los ultramarines cargaron contra el demonio con desesperación. Mientras los ultramarines luchaban por recuperar el control de su nave, la Infidus Imperator comenzó a separarse, destrozando los puentes entre las dos naves de guerra. Una vez que pudo recuperar el control de su nave, Marius Gage ordenó que se desviara el poder tanto de las armas como de los escudos de vacío a los motores de la nave para perseguir a la nave de los portadores de la palabra que huía. Gage razonó que la infidus Imperator no tenía tiempo para calcular un salto disforme, ni la distancia requerida desde el campo de gravedad de Kalf, para realizarlo de manera segura. Sin embargo, Corfairón tenía otro truco bajo la manga. Bienvenida, Katia, sin más. Usando el fragmento de Erebus, Corfaerón cortó un agujero en el espacio real frente a la Infidus Imperator, lo que le permitió ingresar inesperadamente a la disformidad por medios arcanos en lugar de tecnológicos. En contra de la protesta de Hommed, Marius Gage ordenó la persecución de la Infidus Imperator, ordenando precaución al resto de la flota. Siguiendo la estela etérea de la Infidus Imperator, la honor de Macrag se lanzó en la disformidad. to be. En el 999 del milenio 41, la honor de Macrash entraría en servicio durante la campaña de Ultramar, cuando las fuerzas de la decimotercera Cruzada Negra de Abadón invadieran Ultramar con la intención de destruir a Robut Killiman y sus aliados antes de que se convirtiera en una seria amenaza para las fuerzas del Caos. El mundo santuario de Lafis fue el sitio de la mayor batalla naval de este conflicto, cuando la flota de defensa ultramar se enfrentó a las naves de la Legión Alfa que bloqueaban el planeta. Marnius Calgar comandó la ofensiva, sentado en el trono de capitán a bordo del antiguo buque honor de Macras las naves de los ultramarines barrieron el vacío con sus armas tronando, haciendo retroceder con éxito a la flota de la Legión Alfa involucrada en el bombardeo orbital de la superficie. El triunfo se convirtió en horror cuando se reveló que una flotilla de transportes imperiales que huían eran en realidad tripulados por los cultistas del caos de la Legión Alfa. Repletos de explosivos, los transportes pesados chocaron contra los buques de los ultramarines y paralizaron a varios. Sin embargo, Calgar esperaba la traición de sus enemigos y en ese momento reveló su propio golpe de mano cuando una segunda flota de reserva, compuesta por veloces cruceros de ataque y fragatas, apareció desde detrás de la tercera luna del AFIS Aurora. Al mismo tiempo, las unidades de ataque de élite que incluían tecnomarines de los ultramarines aterrizaron en la superficie del AFIS y lograron despertar el maltratado sistema de defensa orbital del mundo. Atrapados por tres lados, los buques de guerra de la Legión Alfa fueron destrozados, abandonados como un cinturón de restos a la deriva sobre el mundo del santuario. Cuando Gilliman finalmente declaró su intención de regresar a Terra durante la cruzada terrana, viajó a bordo de su antiguo buque de guerra, la Honor de Macras, un buque que, a diferencia de gran parte de su entorno después de su resurrección, le dio al primarca un agradable sentido de familiaridad. En medio de las corrientes de tiempo fluctuantes y las tormentas de energía que arrasaban la realidad y que se extendían sin piedad por toda la galaxia a raíz del nacimiento de la Gran Fisura, las naves de la Cruzada lucharon. Finalmente... Atrapada dentro de la grieta disforme conocida como el torbellino por un ritual hechicero lanzado por el primarca demonio Magnus el Rojo, la honor de Macrash conduciría la flota de la Cruzada Terrana por esa región durante un período de tiempo desconocido. Más de una vez. Las naves imperiales se vieron obligadas a luchar contra las incursiones oportunistas de buques de guerra traidores. En medio de una nube de esporas corrosivas de mil millas de ancho, las naves de la cruzada se vieron acosadas por enjambres enormes de moscas de la peste, tan grandes como fragatas. Los monstruosos insectos demoníacos se cobraron un precio enorme en las naves más pequeñas de la cruzada, hasta que Santa Celestine se dirigió a la cámara de observación del navegante de la Honor de Macrás. Desatando su luz sagrada en una onda de choque ardiente, la Santa Viviente purgó a las horribles bestias demoníacas del vacío. Sin embargo, esa calma no duraría, ya que la legendaria nave y la flota que comandaba fueron conducidos a una trampa colocado por los corsarios rojos y el señor de la transformación, Kairos Tejedestinos. La honor de Macrash fue atacada y abordada. Gilliman fue capturado mediante el uso de brujería de tejedestinos y fue encarcelado junto a los supervivientes de la Fortaleza Negra dentro del torbellino que Abadón el Saqueador había dado a los Corsarios Rojos. Mientras que el primarca y sus compañeros pudieron escapar de su cautiverio con la ayuda del ángel caído Cypher y el arlequín vidente de sombras Silandri Caminabelos, la honor de Macrash permanecería en manos de los Corsarios Rojos y las tripulaciones humanas que habían mantenido las naves espaciales de la Cruzada operativas fueron sacrificadas a los dioses oscuros junto con los guardias imperiales y las hermanas de batalla de la flota. En algún momento, antes de que la cruzada Indomitus fuera lanzada desde Terra, las fuerzas imperiales pudieron recuperar la honor de Macrash de manos de los traidores, y una vez más se convirtió en el buque insignia de Robot Gilliman. Antes de convertirse en el buque insignia de la cruzada de Indomitus, la honor de Macrash fue sometida a una extensa remodelación en los astilleros del anillo de hierro alrededor de Marte, y la cubierta de mando se reconfiguró completamente. La marca de Archimagos Dominus Belisarius Kaul ahora estaba en todo. Las nuevas máquinas y las configuraciones inauditas de los dispositivos antiguos. Reemplazaron los equipos que habían estado en uso durante decenas de siglos. Los tecnosacerdotes más ortodoxos se habían indignado, pero Gilliman los había silenciado en su determinación de proporcionar a la Cruzada una nueva tecnología que proporcionase una ventaja sobre los muchos enemigos de la humanidad, y Kaul se había salido con la suya. Estos cambios habían resultado en un aumento del 10% en la capacidad de respuesta táctica de la antigua nave de guerra, múltiples en redundancias y sistemas recientemente integrados también permitieron una mejor capacidad de supervivencia para la tripulación del barco. Docenas de tecnosacerdotes sacerdotes de la facción más progresiva de Kaul. Aquellos fascinados con la llamada innovación del Adeptus Mechanicus estaban ahora a bordo de la Honor de Macrash, trabajando para mantener los nuevos sistemas finalmente equilibrados. Cuando Killiman regresó al reino de ultramar después de la conclusión de la cruzada Indomitus y lanzó una contraofensiva en todo el sector para hacer retroceder la invasión de las huestes de Nargel conocida como las guerras de la plaga lideradas por el primarca demonio Mortarion y su legión traidora, la Guardia de la Muerte, lo haría desde la Honor de Macrash. Las bendiciones de Nagel serán liberadas en la atmósfera para asegurar la completa global saturación, campeón de la plaga Wesker al capitán de los ultramarines Redfield durante la guerra. Las guerras de la plaga son una serie de batallas que ocurrieron en el reino de ultramar entre las fuerzas del dios del caos Nargel y el imperio al final de la cruzada Indomitus. Las semillas del conflicto fueron plantadas por Nargel un tiempo después de que la decimotercera cruzada negra empezase cuando decidió que quería anexarse los prósperos mundos del reino de ultramar a su jardín de Nargel. Con este fin, ordenó a sus fuerzas que crearan cultos de corrupción y empezaran a esparcir varias enfermedades a través de los tres sistemas imperiales cercanos, localizados al norte estelar de ultramar. Estos sistemas son ahora conocidos como las estrellas de la plaga. Controladas por las fuerzas de Nargel, las estrellas de la plaga fueron utilizadas para lanzar renovados ataques contra el reino de ultramar, con el fin de anexionar más y más mundos al jardín del padre de la plaga. Las enfermedades devastaron muchos mundos, pero únicamente tras la creación de la Gran Fisura, durante los eventos producidos en la decimotercera Cruzada Negra, Nargel decidió actuar con todas sus fuerzas para completar sus planes. Los más poderosos de sus sirvientes eran la Guardia de la Muerte, los cuales debían lanzar una masiva invasión sobre ultramar liderada en persona por su primarca Mortarion. Este había reunido una enorme flota invasora a su alrededor. Al atacar ultramar, por consiguiente, Mortarion no estaría solo los otros dos comandantes liberaron masivos ejércitos hacia el exterior de las estrellas de la plaga cada uno buscando ganar la contaminada gloria del favor de nargel Typhus, el primer capitán de la Guardia de la Muerte, lideraría la flota de la plaga, una dilapidada y podrida, armada, formada con renegados, con cultistas y sus propios marines espaciales del caos. Una tercera fuerza mayor, esta vez formada por una hueste de demonios, estaban liderados por la gran inmundicia Cugaz. El padre de la plaga y sus legiones demoníacas arrasaron el sistema tartela que se extendía entre las estrellas de la plaga y ultramar antes de manifestarse sobre el mundo paradisíaco de Iax, un lugar ideal para criar nuevas enfermedades. La fuerza de invasión era demasiado grandiosa para que los defensores la hicieran frente directamente, pero aún era demasiado pequeña para atacar el propio Macrash. Sin importarle, Montarion lanzó muchos ataques a modo de prueba sobre Macrash, a menudo con drones de plaga y cultistas, con el fin de drenar los recursos y la moral de ultramar. Mientras tanto, el Primarca se movilizó a otros mundos más pequeños y menos defendidos, masacrando a la población en un intento de provocar a Robot Killiman a que se lanzara la batalla. Mientras Spand Spandor y Ardium caían bajo el asedio, Mortarion tenía una flota invasora secundaria bajo las órdenes de Typhus para que aterrorizara las regiones exteriores de ultramar, destruyendo tres de los seis mayores fuertes estelares que vigilaban las líneas de tránsito naval. En Iax, un grupo de refugiados de la Guardia Imperial llevaban la marca de Nargel con ellos, transformándose en horribles portadores de plaga y permitiendo que una cohorte de grandes inmundicias se manifestasen en el planeta. El imperio acudió en ayuda del reino de ultramar y las feroces batallas que siguieron fueron llamadas las guerras de la plaga. Gilliman, habiendo concluido la cruzada Indomitus, finalmente llegaría con los refuerzos para salvar el acosado ultramar. Primero limpiaría el mundo Colmena de Ardium en el sistema Macrash de sus actuales ocupantes, la Guardia de la Muerte. Fue aquí que aprendió que Mortarion estaba utilizando. El antiguo artefacto conocido como la mano de la oscuridad, para crear máquinas de la plaga con los que reanimaba a los muertos y los convertían en una plaga zombie. Gilliman destruiría las máquinas de la plaga en Ardium y liberaría el mundo de la influencia de Nargel. Dejad que huyan bajo la cobertura de sus bombas víricas. Por el emperador pagarán por diez el mal que han infligido a Ultramar. Robut Kiliman, Lord Comandante del Imperio. La defensa de Ultramar durante la invasión de Nargel tuvo tres partes. Las derrotas iniciales, en las que los defensores perdieron terreno ante el terrible asalto de la Guardia de la Muerte, la recuperación con el regreso del Primarca Gilliman y finalmente la toma de la iniciativa con los contraataques del Primarca junto a la batalla final. llaman a sí mismos ángeles estos despojos de un millar de infiernos que se han visto elevados y dotados de brillantes armaduras, relucientes espadas y máscaras de forma bella y elegante. Y sin embargo me pregunto, ¿han llevado puestas esas máscaras tanto tiempo que se han olvidado de lo que aguarda bajo ellas esa faceta monstruosa que ansía ser liberada atribuido a Marleck Brandt rememorador adjunto a la décimo, a la novena legión entre el 811 del milenio 30 y el 848 del milenio 30 Los ángeles sangrientos fueron la novena legión de marines espaciales que el emperador creó para su gran cruzada. Su primarca era Sanguinius y su mundo natal es Baal. En combate, la Legión de los Ángeles Sangrientos era la encarnación de la ira del Emperador hacia aquellos que rechazaban el regalo de la unidad. Liderados por su angelical primarca sanguíneos, su venida no era nada menos que un juicio apocalíptico, descargado sobre los culpables desde las alturas, descendiendo de los cielos sobre alas de fuego. La legión conquistó mundos humanos perdidos tanto por su furia sobrenatural como por el terror y el pasmo que engendraba. Naciones enteras cayeron de rodillas, acobardadas por la furia y el esplendor de estos ángeles rojos, por temor a perecer bajo las brillantes espadas de los marines espaciales. A los senos no se les daba este cuartel, y la ira de la legión se manifestaba como una marea de carnicería implacable que sólo amainaba tras lograr el exterminio absoluto. Sin embargo, durante la herejía de Horus sufrieron un gran golpe. La pérdida de su padre angelical a manos del señor de la guerra Horus durante la batalla de Terra. Su muerte fue tan terrible que dejó una cicatriz en todos y cada uno de los miembros de la legión. Y desde aquel oscuro día se murmura que los ángeles sangrientos portan una terrible maldición en la sangre. El destino es un amo caprichoso, pues no importa cuánto se retuerza y revuelva su presa, ni qué triunfos alcance, ni qué pruebas supere, siempre la alcanzará y aplastará. Los ángeles sangrientos lucharon contra el destino escrito en sus propios genes. Desafiaron el papel que el emperador había escogido para ellos, y se atrevieron a creer que podían trascender más allá de la oscuridad que les seguía. Tomaron lo peor de la humanidad y lo hicieron brillante y hermoso. Se alzaron sobre lo que había sido antaño y se elevaron sobre el naciente imperio, como los ángeles guardianes que les daban nombre. Y sin embargo, en sus éxitos arraigaron las semillas de su caída, sembradas en la envidia del señor de la guerra caído, que veía en ellos todo de lo que él mismo había renegado. El primer golpe de la herejía de Horus hizo caer a los ángeles sangrientos de rodillas, y las tragedias que les siguieron harían pedazos su resolución y los dejarían. Quebrados. No obstante, por su propia naturaleza, la novena legión no se desesperó ni se rindió ante la oscuridad, sino que volvió a alzarse una y otra vez. ¿Qué podrían haber logrado Sanguíneos y sus hijos de no haber sido por el oscuro destino que les acaeció por culpa de la traición y la genética? ¿Qué brillante flor podría haber florecido de la carnicería y la sangre de sus orígenes? Ese futuro desconocido es otra más de las bajas causadas por la guerra civil de Horus. Los ángeles sangrientos sufren aún hoy en día la lenta degeneración de su noble estirpe con el orgullo testarudo que les caracteriza. Hay muchas nobles leyendas sobre las guerras de unificación y sobre las batallas en las que las legiones recién nacidas del emperador barrieron a todos los que se le opusieron. Entre estos relatos ninguno hay que mencione a la novena legión, aparte de sombríos rumores y susurros apagados. Mientras que las primeras compañías de las demás protolegiones recibían sus bautismos de sangre en Albia, Indonesia y Frank junto a las apretadas filas de los guerreros trueno, la novena estaba ausente, asignada a un papel tan vital como desagradable. La antigua novena legión servía al emperador del mismo modo, que un incendio servía a un general en el campo de batalla. No conquistaban, sino que arrasaban, creciendo y creciendo a medida que avanzaban. Eran un arma que no podía ser dirigida ni controlada, sólo como mucho soportada. Escasas en número. Las legiones luchaban originalmente como simples vanguardias de fuerzas más grandes, como puñales afilados que complementaban el vasto martillo de los ejércitos de la unificación. Eran el fulcro sobre el que cambiaban las tornas de la batalla, el punto de control, librando batallas a pequeña escala como asaltos de precisión e incursiones audaces. La novena legión seguía otro patrón. Incluso en sus primeros días ya era una de las protolegiones más grandes y cuando carreaban lo hacían como un repentino maremoto, abriendo toda oposición en una oleada de asaltos brutales. Fue desplegada en las zonas de guerra más peligrosas, aquellas regiones malditas arrasadas por la radioactividad y la contaminación química de la vieja noche, lugares en los que sólo las estirpes más retorcidas y degeneradas de la humanidad seguían viviendo en los desiertos que existían más allá del centro de atención de la historia, mantuvo la línea sola, ignorada, mientras el emperador proseguía sus grandes conquistas. Este sombrío destino no era ningún accidente, ni una elección arbitraria por parte de un general distante, pues cada una de las legiones había recibido las dotes genéticas adecuadas para cumplir su papel en la obra del emperador, y la novena no era una excepción. Mientras otras legiones reclutaban solo a los mejores, a los príncipes y a los campeones de las naciones conquistadas de la vieja tierra y producían solo unos pocos iniciados, la novena legión tomó a las hordas de hombres desposeídos y rotos y las convirtió en un ejército de ángeles. Marcadas por una herencia de largas generaciones, atrapadas en las zonas radiactivas y las fortalezas hundidas de las envenenadas tierras salvajes de Terra, estas criaturas ya no eran del todo humanas, sino bestias horriblemente mutadas que los tiranos de la vieja Terra habían rechazado y cazado. Y sin embargo, de esos materiales tan vulgares, emergió una estirpe de legionarios astartes con uniformes en altura y en belleza, dotados con rasgos esculpidos con severa elegancia. La plantilla genética única del padre, aún desconocido, de la novena legión, parecía favorecer a los retorcidos y deformes aunque el dolor que infligía en los que eran introducidos en la legión era superior a lo que muchos podían soportar. Como los seres debil debilitados por años de exposición a las zonas radiactivas y venenos más horrorosos, pocas veces sobrevivían semejante ordalía. El número de reclutas que sobrevivían para convertirse en astartes era escaso. No obstante, a diferencia de otras legiones, la novena amplió el alcance de sus redes, empleando a tribus enteras de habitantes del desierto, a prisioneros de guerra y al largo cortejo de aspirantes que siempre les seguía los pasos. Los ensangrentados apotecarios utilizaban sus cuchillas sin descanso para mantener a la legión en condiciones de seguir luchando incluso en los escenarios de operaciones más infernales. Y aunque la leyenda de la novena languidecía, sus filas no lo hacían. A medida que sus fuerzas crecían, también lo hicieron los oscuros rumores que les seguían, pues el legado del emperador les había otorgado otros dones más terribles. Estos les harían ganarse un nuevo epíteto entre la soldadesca de los ejércitos mortales del emperador, los devoradores de los muertos. Esto se debía a que tras cada batalla las elegantes figuras de la novena legión acechaban el campo de batalla mucho después de que los combates hubiesen cesado, buscando los mejores entre los caídos y dándose un festín con su carne y su sangre. Muchas de las victorias obtenidas por la unificación de la vieja tierra quedaron mancilladas por la visión de ángeles empapados de sangre, rebuscando entre los campeones caídos y heridos vivos aún del enemigo por los campos inundados de cadáveres, aunque pocos entre sus detractores se dieron cuenta del propósito de esta terrible fijación. Esto, en realidad, también era parte del designio del emperador, pues a través de las mejoras que les habían transformado, los guerreros de la novena legión robaban al enemigo su poder, absorbiendo sus conocimientos y habilidades y apropiándose de ellos en los lugares arrasados, en los que luchaban solos y lejos de todo apoyo. Este rasgo les proveía de información inestimable y convertía hasta los reclutas más verdes en guerreros listos para la batalla. Sin embargo, la macabra reputación que se habían ganado les envolvió como un sudario, oscureciendo terriblemente sus logros. Habían sido creados para luchar contra monstruos en solitario y en los lugares más terribles y oscuros, pero al hacerlo se arriesgaban a convertirse en criaturas más horribles que aquellas contra las que combatían. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que descubrimos juegos nuevos todos los días de 12 y media a 2 de la tarde y que podéis participar en la Liga de Puntos con los que poderos llevar juegos de PC a final de mes y que volvemos de nuevo de 12 a 1 de la noche con el Cuentacuentos. También recordad que si os suscribís podréis participar en un sorteo a final de mes para recibir más juegos aún. Cada cinco suscriptores se sorteará un juego. El mes pasado cayeron 7 u 8. Y de momento para este van 6 más. Ya he repartido más de 1.750 euros en juegos en menos de un año. ¿A qué esperas? En el chat os dejo mis redes sociales y el canal de YouTube del Cuentacuentos para que podáis escuchar más relatos. Ahí están. Y bien, ahora queda la noche. Que tengáis interesantes sueños.